¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos en vivo, en directo, no sé cómo se dice. Estando aquí hemos tenido que suspender un par de programas por una cuestión menor, pero aquí estamos. Y disfrutando de la presencia de Cecilia Otero, la doctora, psiquiatra, amiga. Ahora ya forma parte de casi de. De la escenografía no. de canal. Eh, Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Un gusto estar. ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Cómo estudiaste eh, psiquiatría? Mira, empecé en realidad, eh, rendí residencia, entré para clínica médica. Hice dos años de clínica médica, no me encontraba en clínica médica. Y yo siempre había querido hacer eh, salud mental. Uh -huh. Pero tenía esa dicotomía de cómo iba a dejar el resto del cuerpo para dedicarme solo al cerebro. Y un día viene un, un misionero a mi casa, eh, se alojó en mi casa, un tal, tal vez lo conociste alguna vez, Douglas Smith. No. Él tenía un libro que se llamaba Bendecidos para Bendecir. No, mira. Y él venía daba clases acá en el Instituto Río de la Plata. Y se alojaba en mi casa, no se sé, alojaba en el instituto porque conocía a mis papás. Y, y me dice Cecilia, me dice, en Estados Unidos hay furor por la salud mental. No, salud mental, no, que sí, que no, que sí, que no. Bueno, y bueno, empecé la especialidad en psiquiatría. <laughs> la psiquiatría. Ahí hice la... Son dos años más, ¿no? Cuatro años. ¿Cuatro años más? Cuatro años más. Tu papá te bancaba, evidentemente. Sí, no, igual yo ya trabajaba. Una vez que vos te recibís eh, de médico, ya trabajás. Y mientras te especializás, estás trabajando también. Sí. Así que... Qué bárbaro. Me gustó. <laughs> Bueno, ya empezamos a recibir mensajes, porque todo el mundo se entera por las redes de que va a estar Cecilia, entonces empiezan a hacer preguntas, ¿no? Claro. Eh, y la verdad es que el tema de hoy es tremendamente interesante, especialmente para los que ya este, pasamos los 60, pasamos los 70. <laughs> Estamos a punto. Yo no, ¿eh? Yo no, 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 no. Los... no, no, no sé. O sea, yo no, 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 No estoy hablando de mí. no eh. no. Problema tuyo. En este, eh, septiembre cumplo 75 y eh, entonces uno empieza eh, a olvidarse de cosas. Me acuerdo bárbaro de hace 40 años, eh, pero no me acuerdo dónde dejé la llave. O no me acuerdo... Eh, le dije eso o no le dije a eso a mi esposo. Eh, ¿qué, ¿Qué es eso? ¿Qué es el lío? El, el problema ese. Bien. Con el correr de los años todos evolucionamos a una, otros algunos lo van a hacer antes otros después va a haber eh, algunas fallas en lo cognitivo en, el, en, en, en las funciones mentales superiores. Llámale pensamiento, eh, memoria, orientación, etcétera, 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 un cálculo, etcétera, ¿sí? Todo lo que, ese pensamiento eh, superior. Todos vamos a evolucionar a algún tipo de deterioro, ¿sí? Por el acúmulo de estrés, por factores genéticos, ¿no? Todo esto va pasando con el correr de los años, con la edad. Sí. Pero hay que diferenciar bien cuando esos olvidos, porque están los olvidos benignos, ¿no? Que, que no van a llevar, no van a evolucionar a ningún otro tipo de enfermedad. ¿Sí? Están los otros olvidos, los que cada vez se hacen más pronunciados, más importantes, y empiezan a producir un deterioro funcional en la vida de las personas. Por eso la familia tiene que estar atenta a eso. Uh -huh. A ver si la persona pasaron 10 años y se sigue olvidando las mismas tonterías y que no afectan la autonomía. Acá está el, el tema importante. ¿sí? Si la persona mantiene su autonomía y esos olvidos, eh, o esas fallas o esos errores se dan en, en un dominio, en un área eh, o en dos, pero que no alteran el funcionamiento eh, de la persona en general. Por ejemplo, eh, una persona que... Eh, una mujer que dice, bueno, yo, de, mi marido, ¿qué pasa, doctora? Mi marido antes yo le pedía que vaya al chino a hacerme una compra, y, y le decía tres cosas y me traía las tres. Y ahora le digo tres y me trae una porque las otras dos se las olvidó. Dice, y lo hace, le digo, pero una vez le pasó, le pasa siempre. Me dice, y le viene pasando cada vez con más frecuencia. Y yo digo, pero antes no le pasaba, porque también la ansiedad no juega en contra. Uh -huh. ¿Sí? Claro. entonces eh, no jamás al contrario él manejaba una empresa él manejaba él era eh, eh, administrador no entonces uno dice bueno a ver una persona que evidentemente se desenvolvía sí. no y, y bueno ahora eso no significa que vaya evolucionando porque la persona mantiene una autonomía también está lo motivacional a este hombre no le importa hacer las compras y que lo manden con la bolsita y tener que traer esos tres, cinco productos, diez productos. Ahora, si vos le pones de repente eh, la memoria de unos partidos de fútbol eh, eh, recientes, de repente se acuerda todo por el interesa, por lo motivacional. Por eso hay muchos factores mm, claro. que intervienen. Claro, pero vos estás esquivando eh, a una realidad que es este el Alzheimer. Eh, no estás mencionando ese tipo de enfermedad, uh -huh. eh, demencia senil, no sé cómo se le llama. Sí, el Alzheimer es un tipo de demencia senil. Claro, eh, en donde ahí sí, la gente va perdiendo inexorablemente la memoria. Uh -huh. eh, y sería interesante, aunque no vamos a hablar de eso en esta noche, sería interesante señalar cómo uno puede darse cuenta que. La persona que vive con uno empieza a perder de memoria, Ajá. empieza a perder eh, ya de una manera preocupante. Está claro, bien. Cuando la persona, los olvidos son más reiterados, empiezan las desorientaciones. Ajá. La persona sale a la calle y, y a ver, lo último, es, es raro que uno se pierda en su casa, en su barrio, a la vuelta de la casa. A mí me haría mucho ruido, una persona que a la vuelta de la casa sí, eh, sí, empieza sí. dónde estoy, eh, qué, eh, no sé volver, ¿no? Después de repente vuelven a conectar, ¿no? Pero esas cosas y que empiezan a pasar con más frecuencia. Muchas veces cuando hay evolución a demencia, también empiezan algunas fallas, no solo en la memoria, en la orientación, sino que también empiezan algunas alteraciones en la conducta uh -huh. también de la persona, ¿no? Entonces hace mucho más ruido. Pero tal vez lo, lo, lo importante es darnos cuenta. De, de cuán el inicio, porque cuando ya estamos frente a un cuadro demencial es muy ruidoso. Y, se, y, y ya la persona está en el neurólogo, en un neurólogo o en un psiquiatra, ¿sí? Eh, porque muchas veces debutan con cuadros de, de, de trastorno de pánico, cuadros de ansiedad, cuadros psicóticos, delirios, alucinaciones, depresión. Hay muchas alteraciones, muchos cambios, se ponen violentos, irritables, etc. Entonces hay mucho ruido, eh, ya muchos olvidos en forma reiterada. Un día un familiar lo no encuentra que quiere saltar por la ventana, cosas, viste, que uno dice, pero no era así. Y todavía uno puede hablar con el paciente, no es que la mente está totalmente, no, no, pero empiezan a darse cambios que, que hacen mucho ruido. Sí. Entonces, pero ya estamos en otra etapa. Lo importante es darnos cuenta cuándo empiezan esos olvidos y ver que sean olvidos que se mantengan en el tiempo constante y no que vayan evolucionando ¿sí? a mí no me preocupa una persona que eh, siempre es la, la misma cosa, lo mandas eh, eh, a un hombre a, a, a la farmacia y te trae eh, menos cantidad de cosas o, bueno, fíjate la forma de ayudarlo en la memoria, mandarle por anotado eh, insistirle, pero bueno si vemos que eso aumenta y que empiezan a aparecer otras otros dominios, que no maneja bien el dinero, falla en el cálculo, eh, olvidos en el registro, desorientaciones eh, esporádicas y, y bueno, vamos sumándole dominios y áreas y eso va en progreso, probablemente evolucione a algo, sí que puede ser una demencia, que no solamente puede ser Alzheimer, si bien es una de las más comunes. Pero eh, también están las demencias eh, de causa vascular, en aquellos pacientes hipertensos de, de larga data, eh, que muchas veces tienen, eh, han hecho, y diabéticos, y no con todo este componente vascular, que han hecho muchos microinfartos chiquititos en el cerebro que pasaron prácticamente desapercibidos, pero que a una determinada etapa empiezan a, a pasar algún tipo de factura. ¿sí? Normalmente son eh, cuadros cognitivos menos eh, clínicamente ruidosos que el alzamiento. El Alzheimer. Alzheimer... Déjame que dé el teléfono, sí, Cecilia. Sí, sí, sí. Es tan fácil que no hace falta que lo dé, pero siempre hay audiencia nueva en mi uh -huh. canal, siempre. 1127777. Perdón, empiezo otra vez, empiezo otra vez. 112777000. Y para aquellos que están fuera del país, más 549 1127777 0000. Cecilia Otero, doctora en psiquiatría, es nuestra invitada en esta noche y vamos a hablar de... ¿Cómo es el tema? Deterioro cognitivo. Deterioro cognitivo, ahí está, ahí está. Deter el deterioro cognitivo. Ahí no es que te olvidaste, sino que es un término que no está en tu vocabulario, no es lo tuyo. Pues si te llevamos a tu campo, no te lo vas a olvidar. ¿No? Porque uno ya se empieza a perder. No, yo, yo lo había leído, pero me olvidé. Claro. Eh, bueno, quizá ahora la gente se empieza a preocupar por mí. Claro. Eh, eh, Silvia Manuquean le manda saludos a la doctora Ay, Cecilia. La... ¿Dónde está dando clases de aquajim, Silvia? Yo con Silvia hice durante el embarazo eh, clases de aquajim. Mira, es de comunidad cristiana. Mira, sí, sí, sí. viene un, tanto acá y ah. ah, bueno, no sé ahora. No, no, ¿dónde tiene, está? ¿Sabes cuántos seguidores <laughs> tiene? Debe tener muchos. De... No, no, no. Más que nosotros. No, cifrasa. no, no, no. no. <laughs> sí, 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 yo no. sé. Yo he visto comidas. Sí sí, 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 sí. ¿Cómo puede mantener la paz y la calma en estos tiempos de pandemia que vivimos, mm. con tantas noticias y tanto miedo por todo lo que nos pasa a nosotros y a nuestro alrededor? Bueno, no es el tema exactamente, pero yo creo que vamos a poder contestarlo. Y alguien dice: Nos alegramos de, de verlo en vivo, damos gracias a Dios por su vida, gracias. gracias. Eh, entonces empezamos a recibir llamados, preguntas, y vamos entonces, ¿qué es el deterioro cognitivo? Bien, son fallas en las funciones mentales superiores que empiezan a aparecer en algunas personas, en todos van a aparecer, pero fundamentalmente ocurre después de los 65 años. No todos. No todas las personas, este deterioro va a evolucionar. Mm. ¿Sí? Esto se traduce en la, en, eh, cuando nosotros hacemos estudios por imágenes, por eso una persona grande uno le pide una tomografía, control, y uno empieza a ver que hay eh, disminución de la masa encefálica. Todos evolucionamos a eso, por el estrés. Así como nacemos con el cerebro chiquito, se agranda para adaptarse, pero con el correr de los años las necesidades... Eh, el cerebro también se adapta, como si usa menos, también se empieza a achicar. ¿sí? Además, el estrés, hay muchos componentes y muchas cosas que hacen que haya algunas áreas de atrofia, literalmente. Sí. Entonces, disminuye un poco el volumen. Y por eso pedimos todo ese tipo de estudios. No todas las personas eh, van a evolucionar de la misma manera. Hay personas que tienen una vulnerabilidad genética a esto y se van a deteriorar más pero el buen mensaje es que hay formas de no podemos actuar sobre lo que no podemos hacer pero sí podemos actuar sobre algunos eh, factores que son eh, que los podemos prever ¿sí? podemos hacer cosas por evitar este deterioro cognitivo ¿sí? yo eh, en algunos congresos médicos a veces hacen subir a algún psiquiatra o a algún neurólogo de 90 años de 92 de 93 a veces no caminan bien los ayudan Hablan 15, 20 minutos de algún tema de actualidad. y están Y estamos todos parados aplaudiéndolos porque no dejaron de usar el cerebro. Y el cerebro llegó a un estado, porque además te, te, son gente muy capaz, ¿no? De la medicina. Pero que eh, es, con temas de actualidad. O sea, para él dar ese discurso hubo investigación también. Además de memoria. La retención. Entonces, claro. Claro. ¿no? Vos sabés que Cristina de Córdoba, y uh se -huh. admiro mucho a su invitada. Y mi pregunta es, ¿si hay algún componente hereditario en el deterioro, perdón, en el deterioro cognitivo? Hay un... Hay, a ver, no exactamente para un deterioro cognitivo solamente, pero sí hay para distintos tipos de demencia, sí hay componentes hereditarios, hay vulnerabilidades a padecerlo, ¿sí? Eh, la neurología tiene mucho de heredabilidad. ¿Sí? A veces no en forma dominante, que lo vas a hacer sí o sí. Pero acá lo más importante no es solo eso, ¿sí? sino el estado. Porque vos podés heredar una tendencia a la ansiedad. Y si vos no, no actúas sobre tus niveles de ansiedad, tu cerebro va a estar más agotado. Uh -huh. Porque es un cerebro que no está bien cuidado, que está estresado. Cuando el estrés... Produce atrofias de unas neuronas en el hipocampo que tiene que ver con la memoria, ¿sí? con la memoria emocional. Y, y cuando vos medicás a esas personas y les, les disminuís el estrés y haces un estudio funcional del cerebro, aumentaron las conexiones neuronales. Aún en esas zonas hay neurogénesis, hay no, no. nacimiento de ne nuevas neuronas, por no, no. mejorarle a esa persona la calidad de vida solamente. Entonces. Hay una tendencia hay una tendencia genética al parkinson el parkinson puede terminar puede dar un tipo de demencia que hoy en día le llaman demencia del cuerpo de Lewy. y hay un montón de sobre lo genético mucho no vamos a poder hacer, pero si nosotros muchas veces tenemos una buena calidad de vida tal vez evitamos que algunas de esas enfermedades a las que tenemos predisposición eh, lleguen a nuestra vida y uno de esos factores es el estrés eso es una no mm. macana. ¿no? Viviendo en una ciudad como Buenos Aires, hablar claro. de, de, de evitar, ¿cómo evitamos, eh, no? Sí, sí, yo creo que se puede. Vos sabés que no, no soy este pesimista. Mm. Eh, uno tiene herramientas espirituales, mm. emocionales también. Eh, como para enfrentar el, 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 el estrés, ¿no? Este, ¿no? yo sé que no es el tema del momento, uh -huh. pero. Eh, Igual tiene que ver con lo cognitivo, con el, claro, el deterioro de cognitivo. Sí, con lo cognitivo. Bueno, eh, ¿cómo hace para uno estar tranquilo en medio de la tormenta? Es, esa es la pregunta. Uh -huh. ¿no? Y te encontrás con personas que tienen esa capacidad. Y yo trato de tenerla, no, no es que la logre, pero trato de tenerla. Es decir, no es, ya está, ya perdimos, esto es un desastre, entonces vamos a irnos todo mal, no, no es, no es así. Tenemos tenemos herramientas para luchar contra eso. Uh -huh. Déjame que te digo algunos mensajes. Silvia, al que vamos a mencionar, que te dije cuántos, te dije... 50 mil seguidores. 194 mil. <laughs> Eh, bueno. sí, ¿la cuánto me alegro. Una muy buena persona. Muy Días buena. pasados estuve en el pro, estuvo en el programa con Esteban Amigo el señor Famián Liendo, pero no subió en el programa. Mm. Para aquellos que no lo pudieron ver, Le escribió Eduardo de Bahía Blanca. Bueno, vamos a tratar de, de subirlo. Sí, eh, Silvi, contanos dónde están, que nos diga dónde da clases de Sí. Okay. ¿Dónde da clases? <laughs> Qué linda la lectora. Yo no soy, yo no soy nueva en el programa. No me pierdo uno. Por olvidos frecuentes, ¿cómo poder ayudar al que lo padece? Bien. Buenas noches. ¿Se sabe que si el COVID afecta al deterioro cognitivo? Pregunta Isabel. Inicialmente sí. Inicialmente sí. ¿Y después del COVID sí? Eh, lo, depende de la gravedad del COVID que la persona haya tenido, pero hay una astenia, hay un agotamiento psicofísico generalizado que se recupera. Uh -huh. Que se recupera. Algunos les lleva poco tiempo y a otros mucho. Pero depende de la magnitud. Yo yo no la pasé muy mal con el COVID. Y, y me llevó, yo le decía a mis pacientes, no volví a tenis hasta el sexto mes. Porque tenía miedo de correr. La verdad, tenía, me había hecho el ecodoplo, me había dado bien, la tomografía bien, pero la verdad, tenía miedo, porque todavía me agitaba mucho. Y, y recién el tercer... Pero a mes, Wimbledon no fuiste. No, no bueno, no. igual tampoco digamos que... No, no, digo porque está el torneo. No están mis hijos, mi hijo varón acá porque estaría gastando. Está el torneo. El torneo en este momento en Wimbledon. Sí, 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 yo me veo los torneos. Así que, pero bueno, digamos que no sé de qué andamos, pero. No, lo del COVID. Los olvidó. No, sí, que inicialmente por este agotamiento psicofísico. Eh, aunque no haya llegado a inflamar eh, bien el sistema nervioso central, porque yo hace poquito hice, hice un video que subí a las redes. Eh, mi preocupación es que la gente no se quiere internar y pasa mucho tiempo en su casa, con supervisión médica, por eh, la videollamada, eh, sin acudir a un centro asistencial. No puede ser que la gente esté llegando directamente a ser entubada. O sea que estuvieron. 15 días por lo menos, más o menos en la casa, y el COVID avanzando el proceso inflamatorio. Entonces, vos tenés los primeros días que sos asintomático donde el COVID se replica, el virus. Pero después empiezan los síntomas y ahí ya empezó la inflamación cuando empieza la sintomatología. Uh -huh. Bueno, cuatro o cinco días. Si la persona no lo, no lo resuelve y está cada día peor. A una clínica, internación, corticoide, antibiótico de los buenos, y no, no se llega a esa instancia. Mm. ¿No? Pero al miedo, el temor, viste, a veces uno hace que cree que la va a pilotear y, y no, ¿no? Por eso eh, difundir esas cosas. Y el COVID, una vez que sale del pulmón, empieza a migrar a otros órganos. Inflama eh, eh, músculo, que le encanta, riñón. Le encanta el corazón y le encanta el sistema nervioso central también. Es más, ahí no había entrada directa al sistema nervioso central que antes no se conocía. sí eh, Pero yo no estoy hablando de que yo no tuve ninguna inflamación, ni el sistema nervioso central, ni del corazón, gracias a Dios, ni de nada. No se llegó a todo eso. Eh, pero eh, sí, no, no, podía, no podía sostener, no podía mirar, una, un, un, escuchar una predicación, mirar una, una serie o algo Los primeros tres meses, nada, Mirá. un agotamiento total Ahora, vos dijiste, el deterioro cognitivo se recupera, es decir Depende de la causa, sí Claro, porque vos dijiste, tuviste tres meses mal, pero después recuperaste, ¿no es cierto? Sí. Y ahora ya estás... ¿No fuiste a Wimbledon por una cuestión así de, de bueno. agenda, de que no te dejan volver? <laughs> de, pero. pero. de no mi hijo varón. Podrías, podrías haber ido. No, digo, podrías. Eh, eh, ju Podés jugar. Es decir, eh, esto es interesante porque en general cuando uno habla del deterioro cognitivo es, es algo terminal. No vuelve para atrás. Es así. No. El deterioro cognitivo es, es deterioro. Es disminución de las funciones normales del funcionamiento que vos tenías. Es tener un poco menos. No es demencia. ¿Sí? Es deterioro, es menor funcionamiento en diversos dominios. Uh -huh. ¿sí? La persona era muy buena en cálculo y últimamente no puede hacer un cálculo. Era muy buena en la memoria y ahora tiene que leer tres veces el mismo párrafo para poder concentrarse. ¿sí? Eh, te hace 50 veces la misma pregunta. Vos decís, ¿cómo? Pero ya te dije. No, pero me olvidé, ¿cómo era que me dijiste? Y, y le volvés a decir y a las dos horas te vuelve a preguntar. Uh -huh. Y la misma pregunta, ¿no? Y así varias veces es como que no graba. Eso pasa a veces por ansiedad, pero uno tiene que. Pero si es por ansiedad, a la persona le fue pasando a lo largo de la vida, no es algo nuevo. Cuando las personas. Eh, 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 hablamos de un deterioro cognitivo en, en una edad, cuando aparece algo nuevo, fallas en un dominio que la persona normalmente no las tenía. Entonces, eso es lo sintomático, lo raro. Pero hay un montón de causas que pueden ser. ¿Sí? No solamente tiene que ser esas causas que evolucionan a la demencia, ¿sí? el estrés, eh, 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 un montón de, 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 de enfermedades que también pueden producir un agotamiento psicofísico. Hoy tenemos el tema del COVID, que es algo actual, pero yo tengo pacientes que vienen después del COVID y apenas pueden hablar. No, no. Tremendo, ¿eh? Importante. Hablo de los pacientes que lo tuvieron crítico. Crítico, sí. eh, Estoy mirando desde Chubut Dolabón, gracias. Eh, ¿El ejercicio físico ayuda en algo? Totalmente. ¿Totalmente? Totalmente, Totalmente. ahí está. Se vio al, eh, Hablando del tema del COVID, hay estudios al principio de la pandemia que decían que aumentaba 10 veces el, las probabilidades de sobrevida. Hoy en día están diciendo 30 veces las posibilidades de sobrevida. ¿Qué cosa? ¿El ejercicio? El físico? ejercicio, la actividad física. De hecho, la gente que está teniendo el COVID más grave es el gordito, la persona con problemas metabólicos ¿sí? importantes. Eh, más que la hipertensión, está superando en, <laughs> en riesgo el síndrome metabólico importante, eh, eh, acompañado de obesidad, ¿no? que, que otras cosas. Una persona que practica actividad física de manera eh, periódica no va a ser obesa eso desde ya sí la vida sana la, una buena alimentación y la actividad física la actividad física retrasa el avance del, del deterioro cognitivo la actividad física evita muchas veces la atrofia de, 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 en zonas del sistema nervioso eh, oxigenas absolutamente todo eh, induce neurogénesis se vio que o sea desde cualquier punto que lo mires la actividad física es cuánto de actividad física Mínimo, después de los 50 años, caminar tres veces por semana media hora, ya suma para... cuenta. Tres veces por semana media hora, no es mucho. No es mucho. No, no es mucho. Una bicicleta en la casa, una caminadora para el que la va a usar disciplinadamente, ¿no? Ahora, hay, hay otras cosas, por ejemplo, yo toco el piano, no, toco el piano acá. Tengo mi piano en mi casa y casi no lo toco, te digo la verdad. Me imagino. Eh, Pero este tipo de cosas, tocar el piano, pintar, este, hacer este, artesanías, ¿sirve para algo? Sí, totalmente. También. También, exactamente. Vos, el cerebro es un cerebro que está un poco compartimentalizado. Entonces, vos tenés un área que vos activas de tu cerebro cuando tocas un instrumento musical. Y hoy, esto, esto lo tiene muy estudiado INECO y, y muchos centros que estudian el cerebro en nuestro país. Entonces, eh, cuando vos pintás, el artista eh, eh, tiene activa otra zona del sistema nervioso central. ¿Qué significa activar? Que aumenta la actividad metabólica, eh, bueno, el consumo de glucosa, no, no puedo explicar todo eso, pero que esas zonas se activan. Si vos haces un estudio funcional del cerebro, aparecen en otro color porque están eh, eh, activas. Y el cerebro es muy inteligente, porque ¿qué hace? Dice, uy. Eh, Juan Pablo le gusta la música, entonces voy a mandar más cantidad de neuronas y a, a reclutar neuronas y a aumentar la conectividad neuronal en esta zona, porque él usa mucho el cerebro eh, para la música, pero también lo usas para preparar un mensaje. En la iglesia, esa es la parte bien cognitiva, eh, la lectura, la comprensión, la comprensión de un texto es un esfuerzo y la memoria para predicar uh -huh. dos, tres cosas que vos memorizás y después hablas, eh, todo eso es un ejercicio cognitivo. Pero yo escribo todo el sermón, ¿está mal eso? Pero porque no te lo acordás, yo te invito a predicar, después predica solo. Sí, sí, ¿Te fijás? Sí, sí. Improviso, improviso. Sí te, pero, te visto. pero escribo todo, porque como yo lo predico dos veces, o lo predicaba dos veces hasta que empezó la pandemia, este, no quería ser muy diferente a la mañana que a la tarde. Entonces yo tenía. Eh, ahora, eh, efectivamente, hay mucho que se agrega, pero el trabajo de prepararlo es un trabajo de mucha. Totalmente. De mucha elaboración. Es excelente. Por eso es que los psiquiatras insistimos tanto que la persona no deje de usar el cerebro en, en esfuerzos cognitivos. Mm. La práctica de, de, de la parte cognitiva, que estudien que estudien que estudien que lean, que memoricen, que hagan cálculos, que hagan sudokus y que hagan actividad sudoku, sudoku. física. Soy, soy un especialista en sudoku. Es, es excelente. Sí, 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 es excelente. Bueno, muy bien. Pero este, vos tenés varios dominios. pues. tenés la música, sí, que es un sí. dominio espectacular. Te falta la pintura. Ahora ponete a pintar la pared de la iglesia. Señora, no, no, lo voy a, no voy a competir con ella. Porque capaz que me sale bien y entonces lleno. no. Este, o sea, es que Gabriel, no, soy un cuando, cuando descubrimos esta área de la neurociencia, Gabriel dice: Yo nunca yo toco algo de teclado. No mucho, pero algo. Y ahora hace años que no toco. Pero bueno, siempre estuve yo con la música. Yo y, y Gabriel dice, yo nunca desarrollé el cerebro musical. Se compró un violín. Mira. No sé, al baño lo metemos a practicar. Sí, ¿Pues? sí, sí. No, no, es uno de esos ¿Es, instrumentos es? crueles. Crueles. Y cuesta, ¿viste? Oh. Eh, lo, estoy viendo de Cruzcuatiá, corriente Quisiera preguntarle a la doctora, ¿qué me dicen? Me dicen el nombre de una persona y me olvido enseguida. Tengo 55 años. Bien. Mira, puede ser que estés. Está la distraibilidad. Uh -huh. ¿Sí? Es muy joven para pensar en alguna otra cosa. Si me dice que tiene 68, 67, bueno, uno ya empieza a verlo distinta la cosa, pero no, es muy joven. Yo creo que es muy ansiosa que es un poco distraída y no presta uh -huh. atención, porque yo no puedo ir a buscar al heladero lo que no guardé. Y si yo no me tomé el tiempo de guardar algo en el cerebro, ¿sí? Con la usar la, la memoria es guardar, no puedo evocar algo que no irlo a buscar cuando no está. Entonces a veces la persona distraída no, 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 no fija las cosas. ¿sí? Y yo ahí le diría que vea si no es muy ansioso y tal vez mejorando los niveles de ansiedad aumenta la concentración. <risa> <risa> claro, Son dos cosas distintas. ¿no? Claro, no sí, sí. Igualmente hay un cierto deterioro funcional sí. pero eso es reversible ahí no hay no hay daño no hay nada eh, vos sabés que Pablo de Quilmes me pregunta ¿los traumas provocan deterioro cognitivo? Sí. Sí. sí 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 que uno después se recupera si supera el trauma pero claro que sí Claro que sí. Cuando hay mucho sufrimiento, impactos, la gente que vive estas tremendas tragedias, la gente que, que vivió lo de, el, el, ahora lo de Miami, ese edificio, la gente que, lo, los que eh, sobrevivieron, vos escuchás a estos chicos... Los que, se, los que están y no pueden volver. Pobre, pobre gente. Bueno, Gabriel está, está en México. No, me no sé diga. cómo va a volver. No sé. <risa> <risa> bueno, eh, otro tema. El esposo. Pero, está claro. hablando del esposo. Sí. Que, bueno, pero, eh, ¿cómo es que se Bueno, de última está mi suegra. viste, Está visitando a la mamá. Ah, bueno. ¿viste? Está bien. Así que ameritaba que, que estuviera en México, pero bueno, no se está haciendo de todo para venir. Sí. Así que, eh, pero bueno, sí, los traumas eh, producen, ¿por qué? Porque el trauma eh, produce atrofia en ese momento, ese gran nivel de estrés. Cuando hay mucho estrés, se libera una, una cantidad X de, 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 de noradrenalina, catecolaminas y todas estas sustancias eh, que se liberan en el estrés. Un nivel... Eh, básico de ellas son necesarias para la vida y no producen deterioro. El problema es cuando son excesivas, producen atrofia y dañan. Mm. Un estrés, haber vivido Cromañón, haber vivido eh, las Torres Gemelas, haber vivido lo que pasó ahora en Miami, haber participado de eso, eh, produce por un tiempo al menos eh, una atrofia. Que después, cuando la persona va haciendo terapia, y va hablando y va superando el trauma, eh, se recupera. Eso, por ejemplo, es un deterioro cognitivo que es reversible. Mm -hmm. Las eh, sustancias producen. Cuando una persona está bajo los efectos de una cocaína, eh, tiene alterado su funcionamiento cognitivo. Claro. Pero claro. Eh, bueno, después queda un daño, uh -huh. ¿sí? Después un sí. Eh, una señora nos dice que hace cinco años y nunca me dijeron que tenía problemas de, de, eh, neurológicos. Pero desde el principio, está cuidando una señora, ¿no? Eh, desde el principio me di cuenta y cuando pude quise decirlo, pero la los familiares no ven o no quieren ver lo que le sucede a su madre. Cuando entré estaba aparentemente bien, ahora está postrada, se olvidó que se puede mover. Mi temor es que se olvide de cómo se come. Eh, yo le diría a la señora con todo respeto, Llámelo a los hijos de esta señora y dígale lo que está sucediendo. Claro. No, no se haga cargo usted, no se haga cargo usted. Este, usted tiene que enfrentarlos, esta es la realidad. Eh, evite, evite ese problema. Eh, bueno, alguien pregunta de la afectación. Afer per perdón, ¿afectar la reproductividad en el hombre? No no es la pregunta. E excelente programa como cada noche. He tenido cuadro de estrés graves en mi vida y ahora percibo que existen recuerdos y eventos que no recuerdo. Mm. Hoy tengo que anotar todo y si estoy hablando un tema, si me distraigo automáticamente me olvido de lo que decía. ¿Es para preocuparse? María de Santa Fe? No es para preocuparse. ¿Qué edad tiene? Me gustaría saberle de, de María. Ah, no dice. Eh, pero eh, no para preocuparse, sino para ocuparse. ¿Sí? En eh, mejorar la calidad de vida. Tal vez consultar con un neurólogo. Yo le haría hacer terapia para trabajar esos hechos tan estresantes y tan traumáticos que de repente tuvo. Uh -huh. eh, pero también decirle que eh, el, el cerebro se protege... Eh, Olvidándose de cosas muy importantes que produjeron mucho dolor a veces. Ajá. Hay amnesias selectivas. Ah, sí. ¿sí? Claro. Entonces hay cosas que son altamente traumáticas. Entonces los psicoanalistas te van a decir que están en el inconsciente guardadas, pero que lo, eh, el inconsciente quiere volver, retornar a la, a la conciencia, a la memoria, y lo hace a través de sueños, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que sí. Hay cosas que, situaciones altamente traumáticas, muy estresadas, que de repente el cerebro las guardó. No es que ella conscientemente se olvide. Y se dice: ya no están en mi memoria, ya no las puedo evocar, ¿no? porque la, la, están muy guardadas porque hacen daño. Es una forma de, de protegerse. Y lo otro que ella relata de, lo, de los otros olvidos más benignos que tiene o confusiones o errores cognitivos pueden ser por estrés también. ¿no? Yo quisiera conocer la calidad de vida que esta persona está teniendo. Como primer medida yo le diría que eh, empiece con un nutricionista, a tener una alimentación balanceada y que haga deporte todas las mañanas de su vida, que empiece caminando media hora. Ajá. Y de acá a seis meses me cuenta cómo está. Sin gastar plata, invirtiendo tiempo. Sí. Está bueno, ¿eh? Es buen consejo. Para empezar. Eh, Omar de Uruguay habla, eh, toma aprazolán sí. por día. Soy nervioso y ansioso. Tengo ¿Cuánto 50... por día? Uno. Mm. Tengo 51 años. Soy muy, pero muy vigoroso y ágil. Soy comerciante. Mm. ¿Qué me aconseja para no tener que tomar más el laprazolán? Mm. Dice: Ataques de pánico y fobias las he superado casi, casi del todo. ¿Qué recomendaciones puede darme? Bueno, no sé si el laprazolán lo toma para dormir, como inductor de sueño, a la noche. Uno, interpreto que es un miligramo, que no es una gran dosis tampoco. O será una pastilla, no sé cuánto, pero bueno, supongamos que es un miligramo. Primero, es que sí, que intente dejarlo. sí eh, Lo tiene que hacer de manera gradual, muy de a poquito, porque estas moléculas producen mucho acostumbramiento. sí Y que cambie eso mejorando lo, la calidad de vida. Mucha actividad física. Actividad física, no tener una vida... Eh, laboral agitada y eso no es actividad física. Uh -huh. ¿sí? Eso eh, es, es sumarle estrés, un, es una activación del cuerpo estando tensionado. Le, eh, la actividad física es otra cosa. Si él puede y maneja sus tiempos, sus horarios, eh, lo conveniente es que haga la actividad física en la mañana, ¿sí? empezar el día con una buena actividad física y que después desarrolle toda la jornada. Pero que la aplazolán lo vaya dejando de manera muy paulatina. Puede incorporar a la noche Melatol, que es de venta libre. Hay una medicación que ahora sacó, que está en las góndolas de las farmacias, eh, Tranqui, se llama, eh, que tiene Valeriana, Pasiflora y Tilo, creo, eh, que es totalmente natural. Si la persona no tiene importantes problemas para conciliar el sueño, para dormir, dejándolo gradualmente incorporando algo natural hace una transición. Ahora, ese aprazolán es para dormir. No lo sé, no, no dice. No, no. No. Es para dormir, es un ansiolítico. Ajá, hay sí. gente que no lo toma la noche, hay gente que empieza la jornada. Hay personas. El ansioso el, el, como tiene miedo anticipado, la ansiedad tiene que ver con el miedo anticipado. Entonces se levanta a la mañana y enfrentar el día. ¿No? Cada sí, día traerá sí. su propio afán, pero... ¡Qué tremendo! Sí, sí, sí. Al ansioso lo mata. Claro. Entonces se lo toma en la mañana. Eh, buenas noches. Puede ser que la causa de un trauma, la muerte de mi esposo, haya disminuido mi memoria. Luego tuve COVID. Puede ser que haya influido en mi memoria. ¿Me puedo recuperar? ¿En realidad podré recuperar la memoria? ¿Hay algo que pueda hacer para mejorar Liliana de Santa Fe? Sí, claro que sí. Lo que estamos diciendo, la actividad física, una alimentación sana. ¿Por qué es importante la alimentación? Una alimentación con omega 6, ¿sí? eh, omega 3, eh, este, es, es muy importante porque forma parte de las membranas neuronales. ¿sí? Lo necesitamos. Toda la serie de vitamina B. ¿Sí? ¿Qué, y, ¿Qué comidas naturales? Con las frutas y verduras y los pescados estamos bien. bien. ¿Por qué? Porque el cerebro también necesita hidrato de carbono, la glucemia, la glucosa. ¿sí? No excederse, pero necesitamos glucosa. Si, si, Todo el metabolismo tiene que ver con, con el metabolismo de la glucosa. Ahora, eh, hay hidratos de carbono buenos y malos. Los malos son las harinas, el pan. Uno puede prescindir del pan, de las pastas, de la. Sí, la, pero hay. La media luna, las palmeritas. Las... Sí, todo lo rico, digamos. Sí, sí. Pero bueno. Eh... Torta de ricota. Un pozo de los míos? La torta de ricota. La próxima te traigo una torta de ricota. Bueno, bueno. Eh, pero uno puede prescindir de eso. Total, hay hidrato de carbono en la fruta. Pero son los hidratos buenos. Y en uh -huh. las verduras también tienen hidratos. Claro. De los hidratos buenos. ¿Y ¿sí? el pescado? Y el pescado tiene toda esta serie de, de, de aceites que, que favorecen las, las membranas. ¿sí? Uh -huh. Hoy en día igual, te, y también las sustancias antioxidantes. Las frutas tienen antioxidantes. Uh -huh. Hay, 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 hay sustancias, hay, y, y el estrés oxida la célula. La oxidación no está buena. Entonces necesitamos alimentos antioxidantes. Y eh, hay un montón de sustancias que vienen en, hoy en día en, lo, en las vitaminas que son antioxidantes, que son muy importantes para evitar la oxidación celular. Eso rejuvenece, bueno, ahora hay hasta cremas antioxidantes, de todo. Antioxidantes. Y, sí, y bueno, sí. no, todo eso es importante. Es, es, es muy importante el tema de la fruta y del pescado porque, eh, digamos, no es un costo tan grande, ¿cierto?, uno se puede comprar una docena de un una docena, un kilo de, de naranja y, 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 y tiene Hoy que Están las verdulerías comunitarias que venden. Sí. O sea que no estamos hablando de un remedio caro, ¿no? Uh -huh. eh, mi pregunta es, ¿la depresión tiene cura? Soy de Jujuy, no sí. me dice el nombre. Sí, tiene. Pero está bueno el tema. Yo estudio mucho el tema de depresión. La depresión se cura cuando es bien el componente químico. Pero hoy en día se está hablando también de una personalidad depresiva. Y en esos casos ya no es solo químico, sino es cambiar la manera de pensar. Nosotros en, en la iglesia tenemos un manual de terapia cognitivo-conductual que es la Biblia. Yo digo que es el mejor manual para los cognitivistas. Porque cuando un cognitivo, eh, vos haces una terapia cognitiva conductual, te enseñan a identificar aquellas cosas, esos pensamientos que, que problemáticos y a cambiarlos y, y criticarlos y poner otro pensamiento en su lugar. Y eso es lo que nosotros hacemos con la declaración de la palabra, ¿no? En definitiva. Y, y es altamente eficaz, además el poder de Dios, no de la otra parte. Pero eh, hay personas que dicen, no, hice tratamiento, pero no me, no me resulta del todo. Porque está esto, tienen que cambiar eh, la forma de pensar. Hay personas que son eh, muy negativas de, de, de base y eso no es química. Uh -huh. ¿No? Entonces a veces hay sí. que modificar. Por eso es que mejora tanto la gente cuando eh, muchas veces cuando viene a la iglesia. ¿no? Claro. Recién conocen y descubren el Evangelio. Pero también está la depresión química, eh, que vos le das una medicación y la persona recupera rápido. ¿no? Sí, sí, digámoslo, que también hay gente que viene a la iglesia, que se cae, cae en depresión porque uh -huh. es una enfermedad. No tiene nada no de malo, no es pecado, no es este algo que no, las personas no pueden vivir, no pueden sufrir. Eh, yo le podría mencionar el nombre de dos famosos predicadores, no lo voy a hacer, eh, que tenían depresión, o sea, eh, y, y daban unos mensajes extraordinarios. O sea que sí. es un tema muy valioso, lo hemos tratado muchas veces. Un montón de veces. ¿no? De veces ¿no? Es muy interesante la invitada, puede ser que la vitamina B12 ayude al sistema nervioso. Sí, sí. Sí, es muy bueno, sí. Eh, aparte, me dice, usted duerme muy bien, según dice usted. No sé por qué se me refieren conmigo, yo sí duermo bien. ¿Está bien dormir bien? No, está perfecto. <laughs> <laughs> Se quedaron con que dormiste la siesta. <laughs> Entonces, está muy bien. Yo, yo no sé. <laughs> y a la noche también. Es un también. placer que ya te puedes dar este dando sí sí, 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 ya estoy. Sí. Los estoy viendo de Despartillar, provincia de Buenos Aires. Yo perdí bastante la memoria. Debe ser el estrés. Isabel abas bendiciones para puede los ser, dos. Sí. El estrés puede hacer totalmente, perder la memoria. Totalmente, sí. El estrés era lo que yo decía: atrofia esa zona del hipocampo. Que tiene que ver con la memoria, con la memoria emocional y con, con la memoria, ¿sí? Entonces, pero se recupera. Lo que yo les quiero decir es que si ellos mejoran la, cali la calidad de vida, el estado cognitivo es mejor. Hasta el ánimo influye. Cuando uno está anímicamente bien, contento, alegre, hay un mayor rendimiento cognitivo. De todas las funciones, parece. Más resistencia al deporte, más. Porque lo motivacional tiene mucho que ver. Por eso hay depresiones que se les llama pseudo-demencias depresivas. Porque la persona depresiva puede tener mucho deterioro cognitivo. Hay enlentecimiento en las funciones cognitivas por la depresión también. Pero son causas eh, reversibles. Sí. Eh, Mira qué pregunta nos hace Sebastián de Rosario. Yo creo que es más bien un comentario, ¿no? Eh, mis ondas cerebrales se activan cuando hago un curso de reparación y armado de PC. Sí. Y verdad. cuando no lo hago, queda la mente, supongo, como en modo stand-by, suspendido. Sí. Y después se recupera cuando retomo el curso. Esto tiene que ver ya no solo con el curso de PC, sí. sino curso de cualquier cosa, ¿no es cierto? Sí. Gente que no hace nada, entonces es fácil presia, presa de, de, de la depresión, de la angustia, sí, del aburrimiento. No, y para el cerebro, el cerebro, es como el músculo. Un músculo inactivo se atrofia, pero es reversible, se vuelve a activar a cualquier edad. No importa la edad. Vos le das ejercicio al músculo y las fibras musculares empiezan a tomar tonicidad ¿La mente también? Vez. La mente también. Por eso yo te describí al principio estos eh, psiquiatras, neurólogos, que a veces uno los escucha y que los aplaudís con tantas ganas, por vos decís, no puede ser que me está dando cátedra y tiene 94 años. Claro. Y una rapidez mental, una memoria, una claridez en la actualización, en lo que estudió, en lo que aprendió. Pero que nunca dejaron de usar el cerebro. A veces me llegan eh, eh, videos de personas grandes que gimnastas. ¿Y qué voy a decir, ¿Cómo puede ser? que tienen, yo me, lo pienso dos veces para agacharme <laughs> y levantarme, yo cuando tenga nieto, no sé cómo... Yo y esta persona, viste, pero es un ejercicio, es, es entrenamiento. Hmm. Claro, eh, como el Carlos de Necochea dice, ¿cómo hacen los mozos en los restaurantes para memorizar tantos pedidos juntos? Bueno, en la Argentina sucede eso. Es como... Eh, el mozo argentino tiene ese orgullo de, de no anotar. En otras partes del mundo anotan todo. Sí. Anotan todo. Excelente el programa, excelente la invitada, Tito de Treluque. ¿Qué es el ataque de pánico? Bueno, no sé si tengo que ver con esta, pero. Yo les digo, ¿sí? sí. Es una crisis de ansiedad aguda, ¿sí? Eh, que dura normalmente menos de cinco minutos, cinco o siete minutos, la persona siente... En algunos síntomas parecidos a la taquicardia, sudor, palpitaciones, miedo, hay un componente cognitivo de mucho miedo durante esos minutos en, en los que la persona cree que se está volviendo loca, que va a tener un ataque cardíaco, que va a tener un ACV o que, o que se está por morir, ¿sí? eh, porque desconoce la sintomatología en su cuerpo. A veces hay aturdimiento, a veces la persona se desmaya, ¿sí? pero es totalmente tratable, es reversible. Eh, uh -huh. Pero si no se trata, es altamente discapacitante también, porque produce mucho deterioro funcional. Hay personas que por una crisis de pánico no manejan porque tuvieron crisis de pánico en el auto. No van a un shopping porque les agarro en un shopping. No suben un ascensor y van por la escalera porque tuvieron crisis de pánico en el entonces van dejando cosas en la claro, vida claro, claro. cuando la crisis de pánico para el psiquiatra es como la gastritis para el, el gastroenterólogo. ¿sí? Es sí. muy fácil hoy en día de tratar, entonces no dejen de buscar ayuda. Uh -huh. Eh, bueno, nos manda saludos Miriam Romero. Dice que le está gustando el programa. Miriam, Miriam Romero, un beso enorme. Sí, es cameraman que aquí los martes, creo. ¿eh? ¿Miriam? Sí. Be perdón, ¿cuál Miriam Romero, la ingeniera? No. Ah, bueno. Wow. A mí me pasaba que me olvidaba de los nombres y comencé a utilizar un método propio. Ejemplo, ¿cómo te llamas? Y, ¿Cómo te llamas? Y me responde Carlos. Entonces los oso con Gardel. ¿Se comprende lo que quiero explicar? Claro, claro No sé Si te ponen ahí Te he me parece ¿no? ¿Qué método utilizas así? Pero mucha bueno, gente hace eso sí. estás muy bien Hay que ayudarse eh, sí. eh, El programa Muy bueno el programa Soy melancólico y nostálgico ¿Cómo puedo hacer para salir de esto? Osvaldo de Villavoz Osvaldo, primero, hace eh, una buena terapia, habla, conocete, fíjate si con recursos eh, naturales logras salir adelante. Eh, no te voy a decir que hagas mucha actividad física, porque cuando uno es melancólico, así medio depresivo, ¿qué es primero? Huevo la gallina. No pueden sostener una actividad física, el esfuerzo y todo eso. Pero, eh, y si no, tenés que recurrir a hacer un tratamiento. Uh -huh. Ahora, eh, el deterioro cognitivo empieza y, y no hay manera de volverlo atrás en las personas grandes, estoy hablando, no, no, no en personas jóvenes como yo. O como Depende vos. de la causa, sí se puede volver sí. atrás, sí se puede mejorar, sí se puede retrasar. Sí se puede. Es más, hay personas que empezaron a usar el cerebro después de los 65, 70 años y hoy tienen tienen 75, tienen 78 y están mejor cognitivamente que 5 años atrás. Porque cambia, mejoraron la calidad de vida y, como no tienen una. no evolucionan a una demencia. No tienen otra causa, ¿entendés? Sino que la, la, hay personas, pacientes míos, bipolares, graves, que han tenido un gran deterioro cognitivo y que decidieron por, para mejorar su calidad de vida irse a vivir afuera. Mm. Y, y hoy vienen, son otras personas. Estudian, hacen cursos por internet, manejan la computadora, hacen deporte. Bueno. Mm. Mirá lo que me dice alguien de Rosario. Dice que cuando ve la, la, la bandera italiana soy el tipo más feliz del mundo. Y cuando veo los colores celeste y blanco soy el tipo más oscuro del mundo y amargado. Bueno, ya, ya este es este para mandarlo a Italia. Ah, <laughs> es muy, muy, muy largo. No, no te puedo ayudar, pero. Muchas Está enojado con el país. <risa> <risa> eh, mi señora la medican con Alopidol. Mm. Los médicos le diagnosticaron esquizofrenia y mi pregunta es si tiene cura. ¿Conoce que se haya curado Omar de mucho Omar? <laughs> Bien. Eh, la parte médica dice que depende el tipo de esquizofrenia. Hay un millón de formas evolutivas y de pronósticos distintos y de personas que evolucionan de distinta manera. Mi experiencia como médica todos estos años es que hay pacientes con esquizofrenia que uno prácticamente no se da cuenta que lo tiene. Hmm. ¿Sí? Que han mejorado y evolucionado muy, muy, muy bien realmente. Eh, hay mejores medicaciones actual, el, el alopidol es muy bueno, pero hay algunas cosas eh, que tal vez el alopidol relentiza a la persona, la deja, uno se nota cuando alguien toma alopidol, pero hoy hay medicaciones mucho más nuevas, son un poco más caras, algunas no tanto, eh, y deterioran menos lo la parte cognitiva mientras la persona está en tratamiento, ¿no? entonces tiene un funcionamiento un poquito ¿no? Eh, mejor que con el alopidol, pero independientemente de eso, la parte cristiana, no sé si el que, el que escribe es eh, gente cristiana, eh, yo he visto prácticamente milagros en, en la iglesia, personas que no tendrían que haber evolucionado así y que hoy realmente eh, no se les nota. Uh -huh. Prácticamente la enfermedad. Yo, como médica, tengo que decir que ¿Cómo está. ¿Cómo se nota la esquizofrenia? No, deliran, alucinan. Eh, ¿Son violentos? Algunos son violentos, otros no, pero se nota a simple vista, además. Uh -huh. hay algo raro en la persona y no depende tipo de esquizofrenia, paranoia, frénica, hay un montón de, 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 de tipos evolutivos diferentes pero son los los cuadros ahí de la psiquiatría no nos quedan cuatro uh -huh. minutos Cecilia vamos a, a la síntesis uh -huh. la gente no no puede recibir recetas por supuesto pero sí puede recibir consejos uh -huh. y diste dos consejos el, del, el de la gimnasia eh, o de cualquier otra actividad, como sea pintar, tocar el piano, tocar la, el violín. Eh, lo eso que sea. además. Además. Porque una lo cognitivo y lo otro es corporal. Sí. Eh, y también el tema del, de la dieta, ¿no? ¿Por qué no repasas eso para Bien, terminar? La, una buena alimentación que hay que mejorar la calidad de vida de las personas estamos hablando de personas que no tenemos tal vez no tenemos genética para el Alzheimer o no lo sabemos solamente para evitar ese deterioro crónico que aparece por el estrés o por no tener una buena calidad de vida eso lo podemos revertir eso lo, lo eh, eh, podemos evitar mirar que avance mirar televisión no ayuda Mira, mirar televisión, mientras que no sea sé, lo único que uno hace, eh, sí, yo les recomiendo a mis pacientes, ahora en la época del COVID está medio complicado, pero eh, porque eh, lo que uno ve es un poco negativo pero, eh, no, sí es estar en contacto peor es, eh, de, la radio te habla te, te, estás en contacto con la realidad, eh, las sí, noticias sí. no, no, es un ejercicio cognitivo escuchar, comprender, retener sí. dialogar con otro acerca de lo, 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 los políticos y las cosas de, del día, lo que pasó en Miami y etcétera etcétera no es importante pero algo que no mencionamos eh, mejorar la calidad de vida la actividad física a la cabeza una buena alimentación sana con menos hidrato de carbono y más frutas y verduras y pescados eh, disminuir los niveles de estrés sí que los niveles de estrés van a disminuir cuando uno haga mucha actividad física va a haber más recursos para afrontar el estrés si la persona es muy estresada bueno que además haga terapia ¿Sí? Porque la terapia da también recursos para enfrentar, el hablar, uno canaliza ciertas ansiedades. Y si aún así la persona sigue con muchos niveles de estrés, es preferible que tome un ansiolítico y no que le tenga miedo al ansiolítico, porque un ansiolítico actúa como amortiguando, es como una esponja, que amortigua el impacto del estrés sobre el sistema nervioso central y evita un poco el deterioro. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, la persona que cuidó con un buen ansiolítico, eh, tal vez el día de mañana tiene mejor estado cognitivo que la que no lo tomó. No producen un daño a largo plazo. ¿Sí? Eso, eso es importante saberlo. Pero hay una cosa más que es muy buena, que es la sociabilización. Yo estoy estudiando, todavía no lo tengo muy el tema, pero eh, cuando vos ves en antropología los, los hombres, eh, el, 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 el Australopithecus, el, nosotros venimos de la gama del eh, Homo sapiens, que fue el que decidió sociabilizarse más abrirse a las tribus vecinas e interactuar. Desarrollaron más el lenguaje y son los que nosotros somos fruto de ellos. Los otros que no se socializaron se extinguieron. Entonces, la importancia es la sociabilización, que uh -huh. es lo que gracias a Dios nos da la iglesia, lo que ahora tenemos medio... Va mal, mal. Y bueno, mucha gente le hizo mucho daño. Mucho más. Mucho daño, mucho daño. Uh -huh a los padres, a los abuelos que no pudieron ver a sus nietos, a los hijos que no pudieron ver a sus padres, a los hermanos que no pudieron ver a sus hermanos, fue, fue muy doloroso, muy doloroso. Sí, uh -huh. gracias Cecilia. No, gracias a vos. Eh. El desarrollo cognitivo, esto uh -huh. va a dar tema para muchos programas más. ¿eh? <laughs> eh, y no sé si ella va a volver. Se va, creo mañana ya sale para Wimbledon. <laughs> Ojalá. O al Flash It En El juego de A4, doble. Flash It Meadow, Es más tarde. <flash> chi. <laughs> Tengo nada, gracias, che. Espero que les haya gustado, le haya hecho reflexionar. Este un, no es un programa médico que da recetas, pero da muy buenos muy consejos. Bien. Aprovechelos. Nos encontramos aquí mañana. Que tenga una buena noche. Que Dios le bendiga.